60 mil millones de lempiras o más, casi un 12% de la economía del país. Esa es la cantidad en la que rondan las pérdidas del Estado, debido a la corrupción, flagelo que sume cada día al país y quien figura entre los primeros lugares por ser corrupto, según este economista director del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, FOSDE. El tamaño de la corrupción es de más o menos el 12% de la economía del país. Y eso puede significar unos 58 mil, tal vez hasta 60 mil millones de lempiras que se pierden anualmente. Esto nosotros lo investigamos el año pasado, lo planteamos de manera pública y hay un agregado que es todavía más doloroso. Para el FOSDE, incluso el trabajo conjunto con el Consejo Anticorrupción, ya está programada la corrupción para los próximos 30 años. Eso quiere decir que estos sectores no tienen el menor interés de que el país se recupere, de que la inversión pública pueda, digamos, establecerse de mejor forma. Para la administración de turno, combatir el flagelo de la corrupción ha sido un reto, pero aseguran que no se debe bajar la guardia y siempre tener esa bandera como prioridad. Lo que sí podemos decir es que todos, incluyendo el gobierno de Honduras, debemos de luchar contra la corrupción. La corrupción es un flagelo histórico del país y que todos los hondureños debemos apoyar cualquier lucha contra la corrupción. Pese al discurso anterior, la corrupción vive entre nosotros y no solo se puede hablar de una suma que para los empoderados del país es casi nada. Este analista va más allá. Nos cuesta mucho más. Es que, mire, si es el dinero, porque eso genera que las instancias que deben atender las necesidades del pueblo hondureño no cuenten con los recursos suficientes, o al contar con ellos terminen en el bolsillo de unos cuantos. Pero también tiene que ver con la desesperanza que eso crea en la ciudadanía, con la imposibilidad de generar un proyecto de vida en el país y la necesidad de emigrar fuera de nuestras fronteras. E inclusive los problemas familiares que surgen a partir de todo el caos que generan estos politiqueros de cuarta que tenemos en el país, corruptos y corruptas. Es un círculo vicioso. Combatir la corrupción en Honduras no sirve de nada, pues el presupuesto que se ejecuta en el Congreso Nacional de la República viene siendo el mismo o un número mayor o porcentaje mayor al que se gasta a consecuencia de su combate. Según los analistas, de nada sirve que haya tanto trabajo según el gobierno, porque este no se ve reflejado. Con las imágenes de Alan Velázquez y la edición de Aldo Acosta para HCH Noticias, Fanny Zúñiga.